es una dinámica que venimos haciendo año tras año. A partir de que comenzó la pandemia, bueno, lógicamente se tuvo que suspender, pero la realidad es que hoy, bueno, nos orgullece a todos como empresa, como marca, tener este público. Y como decías vos recién, los proveedores nuestros que también están convocados y son parte de este evento, y especialmente al cliente, ¿no? El tesoro más preciado nuestro, ¿no? Que es nuestro cliente quien nos trajo hasta este lugar, así que el agradecimiento es para ellos. ¿Qué le deja a usted esta jornada? Nos deja un montón de cosas, Iván. Nos deja aprendizaje, nos deja conocimiento, nos deja una relación tanto con el cliente como con los proveedores, con la gente que nos facilitó el campo. Y también especialmente al equipo de trabajo que tengo, que realmente sin ellos yo no lograría todo esto. Por la mañana tuvimos charlas técnicas de todos los proveedores nuestros, e incluso de la misma marca de New Holland. Por la tarde se hacen dinámicas de cosecha de maíz con dos cosechadoras. Y por la tarde, bueno, también se van a hacer dinámicas de siembra. Tenemos en estático un pulverizador. Y bueno, y después un lanzamiento nuevo de un producto nuevo que es el T5, 100 y 110. Son productos que se acaban de lanzar en Agroactiva y ya lo podés ver acá en esta dinámica. En productos mecánicos, por ejemplo, Maízco, que es nuestro proveedor en cabezales. Indecar es un nuevo desafío que estamos tomando en la venta de sembradoras para la zona. Comofra, que son complementos también a la cosecha. También hicimos una alianza comercial con Ecofértil. No es tanto del rubro nuestro los fierros, pero tiene que ver el acercamiento y la vinculación con el cliente en darle una facilidad de tener también una opción más en lo que es insumos de fertilizantes y demás productos. Agrocanje, nosotros somos la canjeadora oficial hoy de todo el grupo CNH, en donde el productor va a poder aprovechar el financiamiento a través del canje de grano, es decir, fijar granos a futuro, que es lo que él produce, que es lo que siempre el productor necesita a la hora de comprar, saber, che, cuánto grano voy a necesitar para pagar X bien que quiero adquirir, un tractor, una cosechadora. Cualquier cosa puede comprar. Exactamente. Hoy con Agrocanje tenemos más de 700 industrias en todo el país y comercios adheridos. El productor lo que tiene con esto es que trabaja con su acopio de confianza, es decir, él va a saber el precio de su soja a la hora de cerrar, digo soja por decir un cereal, puede ser maíz, trigo, maní, lo que él tenga para entregar. Y lo que bueno que tenemos nosotros, que no todo lo que él nos tenga que entregar a futuro disponible, si lo tiene en el campo, no necesariamente tiene que ir a Rosario. Nosotros, como estamos dentro de la red de ACA, al productor le ofrecemos diferentes oportunidades y lugares de logística para que le sea más fácil a la hora de entregar y más cómodo el flete y contraflete acomodado y más barato a la hora de entregar.